La zona cero. Viajamos en busca de la primera colonia en Norteamérica, un tema polémico actualmente está siendo investigado en busca de rastros eh, genéticos eh, para determinar, bueno, si lo que se ha creído hasta ahora sobre la colonia de Mayflower es eh, el, el comienzo de toda la historia de Norteamérica o no. Bueno, sobre este asunto y sus enigmas y la misteriosa desaparición de la primera colonia de la que hoy hablamos aquí tres decenios antes en el Mayflower, la de eh, Roanoke. Versa el monográfico de esta noche con Carlos Canales, con Jesús Callejo, muy buenas. Hola tal? Bruno. Muy buenas noches. Bueno, lo primero decir que no es la primera colonia, eh, de hecho no es ni la quinta, <risa> <risa> va muy atrás en el orden. La primera colonia americana del norte es la de Fagundes, era portugués, la estableció en la isla Cabo Bretón, en Nueva Escocia, un siglo antes, en 1520. Y eran azorianos, básicamente, y desapareció por problemas con la pesca. No lo está con nadie, ni pasó nada. La segunda es la de los hugonotes franceses de Charlotte, de Florida, que es así se sabe lo que ocurrió. Los mataron a todos, los españoles, Pedro Menéndez de Avilés. Uh -huh. Pero no por ser franceses, sino por el ser herejes, como dijo en el cartel que dejó colgado. <laughs> la tercera es la española. Una española que, bueno, que en realidad fue la, la segunda, fue la de Fagundes, pues desapareció, que es la de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la cuarta eh, fue la de San Agustín, que todavía existe, que es la ciudad y asentamiento europeo más antiguo de América del Norte. Entonces, en realidad, la de Rono, que es la que vamos a hablar hoy, es la quinta. Uh -huh. Y la que se creía hasta ahora primera, la de Mayflower. Os digo porque, como era la primera es la británica. británica, los ingleses, los británicos, es la primera británica. Ah, Antes la de James eh, la Cuidado, no, 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 cuidado, cuidado. cuidado No, no, la de Mayflower <laughs> es la segunda de las británicas. Sí. Porque la de Jamestown que todavía existe, o sea, que tuvo continuidad, la de Virginia, esa continuó, la de, es decir, mucho más al sur. Otra cosa es que, intelectualmente y desde el punto de vista político, en estas historias uh -huh. más complejas, Estados Unidos como nación en realidad desciende espiritualmente y en todo lo demás de la colonia de Plymouth, de la de la de la de. Massachusetts. Pero es verdad que la de Virginia, es decir, la de Jamestown, ha continuado hasta hoy. Ronok, en realidad, lo teníamos que haber unido al, al programa que hicimos de Angie porque lo que vamos a hablar hoy es una ciudad cuya población, no la ciudad como tal, por eso se encontraron los restos, su población, la gente, desapareció sin dejar rastro. Uh -huh. Que ese es el misterio de Roanoke Island Por eso lo traemos aquí Primero nos situamos eh, geográficamente vale, eh, Carolina, El, el norte, lugar es Carolina isola. del Norte Es una pequeña isla Está en el bueno, en la entrada de la sonda Del puerto de Albermeil es decir, Carolina del Norte es una, es una escisión del estado de Carolina ya en, en tiempos de la colonia británica. No se llamaba así en aquellos tiempos, el nombre de Carolina se lo dio después, en el siglo XVII. En aquellos tiempos era simplemente un territorio virgen y libre, que solamente había sido explorado eh, por navegaciones costeras muy pequeñas de españoles, nadie más había pasado por allí, europeo, hasta que eh, un conocido de los españoles, por pirata y malvado, corsario y héroe para los británicos actuales, que es Sir Walter Raleigh, que por cierto era amante de la reina Isabel de Inglaterra, vio que era un buen lugar para convertirlo en, en, en una pequeña colonia de, de personas procedentes de Gales y de Inglaterra, y por lo tanto eh, tiene el, el mérito, eh, si es que es un mérito, de ser la primera colonia de habla inglesa de América del Norte, en un territorio donde es evidente que hoy todo el mundo, indios incluidos, de los pueblos que quedan en la zona que del norte hablan también inglés. Es también famoso, y luego lo veremos, porque allí nació en Virginia Reir que es la primera eh, niña de habla inglesa nacida en América. Uh -huh. y, y desaparecida también. Y también. <laughs> y eh, es famoso también el lugar por lo que vamos a decir al principio y por lo que lo traemos aquí. Porque toda su población desapareció sin dejar rastro. Solo dejaron, y lo decimos ya, una pequeña palabra escrita en un tronco de árbol que decía croatoan. Nada más. ...y de ahí el nombre... ...no, ya verás... Mm, ah. ...no, porque la colonia Roanoke... ...en no es otra cosa que ahora comentaremos... ...si quieres vamos un poco por... Eh, ...un orden sí. cronológico... Mm. ...para saber qué pudo haber pasado... ...el hecho de que sea un misterio... ...posiblemente en breve quede resuelto ese misterio... ...por las pruebas genéticas... ...porque hay muchas hipótesis alrededor... ...de por qué desapareció esta colonia... ...pero vamos a comentar un poco en principios. ...es decir, ya ha hecho la introducción Carlos... No es el, el primer asentamiento puro y duro, es decir, ese asentamiento se hace un poco después, es decir, estamos hablando de finales ya del siglo XVI, pero el primer intento inglés de establecer una colonia en América del Norte la establece antes de que Riley tomara conciencia un poco de que esa isla podía existir, pues otro ser, eh, Sir Humphrey Gilbert, que alcanzó Terranova pero fue incapaz de establecer una colonia y al final se da cuenta que en esta zona de carolina del norte pues es un lugar muy interesante así que su hermanastro que si, si el cuartel raleigh seguía convencido de la conveniencia para inglaterra de establecer un imperio más allá de sus propios mares y de sus límites, por dos cosas. Primero, porque quería explotar las riquezas del nuevo mundo. Y segundo, porque quería atacar las posesiones y las flotas españolas. A los españoles les tenía una ojeriza especial. Y allí que iba, ¿no? Así que hace una primera expedición en el año 1584 para explorar la costa este de Norteamérica. Allí crea un emplazamiento para empezar a colonizar. Pero a su regreso, en fin, eh, el hecho es que no, no sé. No es el momento ahora de contar un poco las peripecias, pero. Hay que tomar en cuenta que hay tribus hostiles, que el clima no era el adecuado y que lo que en principio parecía que era un paraíso tampoco era para tanto. A pesar de que en un principio los indios los acogen de una forma muy benéfica. Eh, hasta el punto de que incluso se cogen a dos indígenas de la zona, que es a Manteo y Guancheses, así se llaman los dos indígenas, y se los llevan junto con Raleigh a la reina de Inglaterra para que comprueben de primera mano que realmente eran muy pacíficos, en fin, que se les podía acercar a Antonio y que no mordían. Bueno, todo este tipo de cosas hace que al final se cree una segunda expedición, Walter Raleigh espera la primavera siguiente para hacerlo, manda a 108 hombres, es decir, estoy hablando un poco de lo previo, antes de que se establezca la colonia definitiva. Primero, manda en esta segunda expedición a 108 hombres, muchos de ellos prácticamente soldados veteranos, prácticamente ninguna mujer. Y allí, estos siete barcos que parten del puerto de Plymouth, comandados por Richard Grenville, que es el primo de Raleigh, pues llevan a los indígenas para intentar establecer un asentamiento. El hecho es que la expedición llega a una isla del sur del Caboateras, el famoso del Caboateras uh -huh. también por una es un lugar de desapariciones, porque luego hay un libro de, de desapariciones, el Triángulo de las Bermudas, donde se establecen varias de estas desapariciones precisamente al sur de Caboateras. Pero bueno, estamos hab hablando todavía del siglo XVI. Lo digo un poco para que veáis que ya incluso a nivel posterior había anomalías marítimas allí. Y el hecho es que al final la expedición llega a la isla de Roanoke, de unos 46 kilómetros cuadrados, donde se decide construir la primera colonia. Allí los indios de las islas le, le ofrecen hospitalidad, piensan que no son demasiado agresivos, pero el hecho es que eh, empieza a haber problemas al poco tiempo. ¿Por qué? Porque al que le dejan un poco de gobernador, pues el tío le tiene de cierta manía a los indios, empieza a hostigarles, empieza a intentar que les dé mucho más comida de lo que realmente tiene la isla. Y al poco, pues los indios y esta primera colonia inglesa, pues empiezan a tener sus problemas hasta el punto que cuando Sir Francis Drake, el famoso pirata, corsario, héroe para los ingleses y para nosotros, pues un facineroso, para los españoles, cuando llega a esa isla. Un poco más tarde, pues los pocos colonos que quedan allí están deseando irse de allí porque ven que a los indios les van a machacar. Con lo cual empieza a tener una cierta fama de isla maldita. Es decir, que es verdad que las condiciones en principio son favorables, pero poco a poco, por el clima, por los alimentos, por, las, por los indios hostiles, pues poco a poco se dan cuenta de que no es el paraíso que bueno, ellos Bueno, Hay que decir que Sir Francis Rey, cuando llega en 1586 a la isla, hace algo muy británico. Y es que primero atacó a los indios, por si la claro, mosca si si los destruyó. Todo lo que había en la una especie de raid por la zona, y atacó todo lo que pudo, simplemente bueno, por si hacían algo malo. Luego, como es normal, pues claro, mucha simpatía a los colonos no les tenían. Vivían bastante aislados, y el hecho es que cuando Raleigh le, le comunica a la reina lo que le ha visto, como en principio eran 10 años, el tiempo, del, el tiempo de la colonia, sí. se pensó, o pensaron, que si decían eso no iba a haber ningún colono más que quisiera ir allí, y que era mejor callárselo. Pero Carlos y Jesús. ¿Qué circunstancias tenía este territorio para que ellos incluso la corona británica piensen que, que es una zona posible para que se colonice y que allí se asienten y sencillo. Nada, muy sencillo. Estaba más de mil kilómetros al norte donde les harían picadillo los españoles, así sencillo. O sea, no había otro motivo. No encontraban ningún o sea, no. lugar. No había ni oro ni riqueza no, 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 es que ni podían que... explotar. Ellos, el terreno, llamaba, ni ellos nada. llamaban al Caribe el Spanish Main y tenían buenas razones para llamarlo. Eh, unos años antes de este intento inglés, los franceses, como he dicho, se habían intentado establecer en lo que es el límite, bueno, la zona norte de Florida, cerca de Georgia, y, y los españoles habían matado a todos. O sea, no era un buen lugar para establecerse porque te arriesgabas a que te liquidaran, pero, pero físicamente. De hecho, como luego veremos, los españoles están dentro de los posibles culpables. De, o sospechosos del crimen de lo que ocurrió, Luego, es, parece, es evidente que no fue así, porque además los registros españoles eran muy precisos, pero, pero era el miedo, es decir, ellos necesitaban lugares en América del Norte si querían seguir hostigando el tráfico español en el Atlántico y si querían tener alguna posibilidad de crear una colonia ultramarina, pero no podían al sur, no podían al sur porque el monopolio de navegación español era brutal y total. O sea, es que simplemente no les dejaban. No había otra razón. En el lugar se establecen 117 <coughs> En total, 117 colonos. Sí, pero exacto. A, ¿Y ahora ¿Cuánto, vamos a ¿cuánto a tiempo se supone que estuvieron allí hasta que comienza Muy poco a, tiempo. A Nada, poco hasta tiempo. ahora inexplicable. Muy poco tiempo. Menos, Tres años como más años. ¿sí? Claro. Pero un poco, te digo, porque realmente cuando se establecen estos 117 colonos es en la tercera expedición. Al principio de todo esto que hemos contado, al final, cuando Sir Francis Drake se lleva prácticamente a todos, sí queda un pequeño remake de hombres, de unos 15 hombres en la isla, un poco para decir, oye, que aquí seguimos los ingleses, pues si acaso llega algún español, porque por entonces a los españoles sí que les temían para que no les quitaran sus propiedades. Quedan esos 15 y al final, al año siguiente, en 1587, es cuando Raleigh organiza la otra expedición, la tercera. En esa expedición deja a los soldados, o sea, sí van soldados, pero menos, y sí quiere que vayan muchas mujeres y muchos niños. ¿Por qué? Porque ya quiere tener un establecimiento seguro. Y a partir de ahí. Esos 117 personas, colonos, es los que llegan allí a esta isla y se empiezan a dar cuenta de algo. Primero, que aquellos 15 hombres que habían quedado no aparecen por ninguna parte. Uh -huh. decir, han desaparecido, eh, lo único que encuentran es solo un esqueleto de una de las personas, pero de los otros no, nadie sabe nada. Tan, tampoco hay evidencias de lucha. Es decir, que en principio parece que pueden ser los indios, pero si fueron los indios, desde luego no dejaron ningún tipo de. De agresividad dentro del entorno, dentro del fuerte que habían creado, y eso ya un poco les mosquea. Pero bueno, ellos iban allí a establecerse 117 colonias que están al cargo de John White. John White es un ilustrador. Que, un artista, sí, y sí, es un, un artista, es Todos los dibujitos que ahora conocemos de aquella primera colonia uh -huh. son gracias a él, ¿no? Entonces, John White ve que, que, por cierto, su hija es la que luego va a tener el primer. La eh, primera niña de habla la inglesa. niña de, nacional, de habla inglesa en nacional, lo que América, es Estados Unidos. Que es su nieta, ¿no? Pero bueno, el hecho es que analizan un poco toda la isla de Roanoke, solo encuentran, ya digo, los huesos de uno de ellos, del resto ni rastro, pero sí tienen contactos todavía con la tribu, bueno, pues que ellos consideran que, que sigue siendo favorable a ellos, ¿no? Que es la de Croatán. Y eso es un poco importante porque cuando empiezan a ocurrir desapariciones en estos 117 primeros colonos, porque empiezan a morir y de forma inexplicable, pues empiezan a dar cuenta que qué ha podido pasar. Evidentemente, la anterior colonia no había dejado una buena imagen por parte de los ingleses, porque continuamente habían estado pues teniendo sus encontronazos con ellos entonces piensan en un primer momento que estas primeras muertes de estos colonos pues pueden ser debidas a los indios así que en un momento dado lo que hacen es que acuden a los indios croatán para decirles sois vosotros los que os estáis cargando poco a poco a nuestros hombres y ellos dicen no dice los que están matando a estas personas son los otros indios de la isla Roanoke, porque claro, no eran los únicos indios que vivían. Hablan de los otros sin especificar mucho más. Con lo cual, aquí guía empieza a haber un poco misterio. Porque cuando llegan al lugar donde les dicen los Roanoke que están en mm. esa tribu hostil, se dan cuenta que también están los Roanoke. Es decir, ellos mismos no se van a acusar a ellos mismos. Con lo cual, se empieza a hablar de espíritus del bosque, de espíritus de la isla, que son los que se pueden encargar de hacer desaparecer a estos primeros colonos. Aquí hay una cosa importante. Mientras tanto, debido a los problemas que hay, eh, el líder de la colonia. Que, como acabamos de decir, su hija eh, Elinor Dare, estaba embarazada. Eh, parte de vuelta a Inglaterra para pedir ayuda. Pero mala suerte en el año que elige, <laughs> porque es el año eh, 1587, ese año, el año anterior acaba de empezar la guerra entre España e Inglaterra, y 1588 es el año de la Armada Invencible. Él queda atrapado en Inglaterra, no puede regresar a la colonia hasta años después, y durante ese tiempo en Inglaterra no se sabe nada de lo que está ocurriendo al otro lado del mar. Pero hay una cosa muy importante: las primeras colonias. Eh, europeas en todo el mundo, no solamente en América, los colonos, cuando había población, población civil, esto es como si vas al espacio. Es una cosa muy rara porque es muy difícil de entender con la identidad actual. Pero igual que los portugueses, cuando empiezan a abrirse paso en el Atlántico en el siglo XV, eh, donde pasaban, dejaban unas cruces de piedra que ellos llamaban padrados, unas cruces de madera, eso eran símbolos muy claros para cualquier navegante que pudiera pasar por allí. Y usualmente lo te utilizaban no solamente. Como marca de paso, sino también como depósito de mensajes. De manera que normalmente debajo de los cuadrados se dejaban cartas donde el navegante que había pasado por allí explicaba algo al que pudiera lograr. Como todos sabían que eso ocurría, era muy fácil. Tú cada vez que descubrías una marca, una piedra, un navegante portugués, por otro navegante portugués, porque obviamente nadie más llegaba, ya sabía que probablemente había un mensaje debajo. Bueno, pues los ingleses de Roanoke habían llegado a un acuerdo entre ellos que eh, marcara a cualquiera que pudiera aparecer por allí si habían sido objeto de un ataque. Y el sistema, en un sistema lo que se llama sistemas de marca, habían creado un código entre ellos que les permitía identificar si habían sido atacados. De manera que a la primera señal de alarma, ya fueran indios o españoles, si tenían la obligación de dejar una marca por si algo ocurría grave que los que llegaran después que ellos identificaran si la colonia había tenido un problema de hambruna o si por el contrario había sufrido una agresión. Bueno, esa marca que tenían que dejar era marcadas cruces de Malta. En los árboles, o sea, cualquier cruz de Malta en un árbol significaría que la colonia había sufrido una agresión eh, militar o violenta. En cualquier caso, esas cruces nunca existieron en Roanoke. Ajá. Claro, lo curioso es que cuando este hombre se va a John White, que era el gobernador de la isla, pues él pensaba venir, pues a la primera o a la siguiente, con provisiones, con más ayuda, porque se daban cuenta de que, bueno, pues eh, eh, había cierta hambruna porque la escasez de alimentos era más que evidente. Y era una escasez de alimentos, tanto para los colonos como para los indígenas. Pero tiene la mala suerte que se encuentra en ese momento, que Inglaterra está en plena contienda con España, con la Armada Invencible, y entonces se va demorando la cosa. Es decir, él, cuando se marcha de ahí quedan más o menos esos 117 colonos, ya digo que había alguna muerte, pero también había nacido su nieto, es mm, fin, nieta. Eh, o su nieta, en este caso, Virginia. La, la hija de Eleonor, que la llaman Virginia. Entonces, él cuando se va quiere regresar cuanto antes, pues para ver primero cómo está su familia y cómo está primero también la, la colonia que la había dejado allí. De Pero tarda tres años en regresar. Hasta el año 1590 no llega. Y cuando llega, por fin, después de muchas peripecias, en fin, de muchos ataques eh, con piratas y con españoles, cuando llega, se da cuenta que no hay nadie. Es decir, está el fuerte totalmente abandonado, tampoco hay señales de violencia, no encuentra las cruces de Malta en los árboles o en las paredes donde realmente deberían haberlas dejado si realmente hubiera ocurrido algo que les eh, obligó a marcharse, pero sí encuentran esa palabra en uno de los árboles, Corbatán, Y en otro árbol solo aparece la primera síbola, sílaba, cro. Como si no les hubiera dejado tiempo a escribir más. Eso es. Entonces, claro, Corbatán. Son ya sabemos indios. lo que significa. Son los indios, con lo cual ellos suponen que se han ido a la isla que está cerca de allí a convivir <coughs> con los indios. Pero una vez más la fatalidad se produce en esta expedición de John White, porque quiere hacerlo. Al día siguiente le está preocupado. Dice, bueno, qué ha pasado aquí durante tres años. Es verdad que había pasado muchísimo tiempo, pero no había esqueletos, no había enterramientos, no había restos de violencia, no había nada prácticamente igual que había pasado con los otros quince colonos que habíamos comentado en esa segunda expedición. Entonces. Rápidamente intenta fletar unos barcos para ir a la isla de al lado y ver lo que ha pasado, hablar con los Croatani, a ver si encuentra allí a sus compañeros, a sus colonos, pero la mala suerte es que hay una tormenta de mil pares de demonios al día siguiente que les impide llegar a esa isla, hasta el punto de que crea el pánico entre todos los tripulantes deciden poner rumbo a Inglaterra para llegar otra vez en el mejor momento. Ya nunca más llega John White. Y a partir de ahí surge la leyenda de esta colonia partida. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué ocurrió? Porque nunca llegaron a la otra isla para cerciorarse de si habían sido masacrados por tribus hostiles o realmente se habían mezclado o habían desaparecido una especie de grieta interdimensional como luego dijeron varias teorías ahí surgiría un poco el enigma de esta colonia perdida hablamos sobre esas diferentes teorías bueno, pues, la primera que sería un poco la más cinco. la más amistosa no sería la de ha mencionado Jesús, que eh, acudieron a vivir con los, eh, los croatas y fueron fusionados y, por ellos. Y sin más, una, una eh, relación de convivencia, mmm, abandonando tu punto de vista. Es de compleja. Y luego veremos que tiene un problema. Y, eh, ahora veremos, Como es la más la, aparentemente más sencilla, mm -hmm. luego veremos el problema que plantea. La segunda, que parece actualmente mucho más correcta, es la que sostiene una escritora, que se llama Lee Miller, una historiadora que escribió en el año 2000, o sea, hace de poco tiempo. Un libro se llamaba Solving the Mystery of the Lost Colony, donde lo que decía, vamos, resolviendo el misterio de la colonia perdida, donde ella sostiene que en realidad los, los chowanos que eran la, la rama de los, de los Croatoan en las que, que vivían en la isla Ronok, fueron atacados por una tribu vecina que se llamaban los Eno y los eh, supervivientes ingleses fueron esclavizados y llevados a otro lugar ya enfrente de Carolina del Norte, donde eh, progresivamente se fueron adentrando hacia el interior debido a que ahí había, bueno, esto es difícil explicar, pero digamos que las tribus eran muy pequeñitas y tenían una enorme movilidad. De hecho, los eh, chowanok fueron absorbidos por la tribu, los Tuscarora, y los Seno eh, se asociaron con unos, otra tribu chiquitita, que se llaman los Sakori, que a su vez más adelante fueron absorbidos por los Catawba o la tribu Saponi. De manera que a finales de 1700, o sea, un siglo después, cualquier resto de lo que había sido la tribu originaria no existía en absoluto. Lo que se ocurre, y por eso digo que la primera teoría, la de la simple fusión, es compleja, es que tan solo unos años después, en 1607, se estableció la colonia de Jamestown. Y si bien hay rumores. Eh, por parte de los colonos en parte ocultos a partir de 1611 por no sencilla razón no querían asustar a ningún colono posible de que había gente de habla inglesa entre algunas tribus indias en la zona de lo que es Carolina del Norte eso es muy cuestionable que tenga que ver con Roanoke porque siempre había náufragos gente que habían capturado en pequeñas incursiones mercaderes gente que se había perdido, que acababan eh, viviendo más o menos una relación pues buena o mala con las tribus indias vecinas, lo cual en realidad tampoco aclararía algo tan complejo como lo de Roanoke, porque cualquiera de ellos, si hubiera sido Roanoke, se lo hubiera intentado hacer saber a cualquiera de los ingleses con los que tenía contacto, cosa que en realidad jamás ocurrió. La segunda, bueno, la tercera teoría sería del ataque español, que es totalmente. Eh, bueno, totalmente irreal porque hubiera quedado algún tipo de dato en algún archivo español que, que era muy metódicos mm -hmm. y no hay ninguna, ninguna vamos, nada que, al que se presumía bastante. No, Aparte, los españoles sí, estuvieron entonces, buscando a esta tribu perdida, sí, 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 se o sea, que les interesaba sí. entrar en contacto con ellos para bueno pues para unas cuestiones comerciales, o sea, que tampoco ellos pudieron haber sido los que los masacraron y tampoco los indios hostiles. Claro, y, la sexta sería la de los Lumbi, que ahora lo veremos, pero esa de los Lumbi es la más interesante. Y un sí. poco, la resumo porque tiene que ver con un. Un, un análisis del, del ADN de ciertas personas que se consideran descendientes de esta colonia perdida. Y en eso está el, en ese punto están ahora las investigaciones. Exactamente. Entonces, ¿en qué línea están y en qué se basan? Pues porque varias tribus actualmente se consideran sus um, ascendientes, ¿no? Un poco de, de, de esta gente que ahora mismo están considerados como los hundios Lumbi. ¿Por qué? porque tiene unas características morfológicas muy anómalas, tiene el pelo rubio, tiene los ojos azules, tienen apellidos, además muchos que correspondían a algunos de los apellidos de esta primera colonia, de estos 117 colonos. Entonces, todos ellos están asentados en el condado de Robson, en, también en Carolina del Norte, y eso es lo que ha hecho que se haya creado, ni más ni menos, una especie de proyecto, que es el proyecto de la Polina, colonia partida del DNA o el, el ADN para nosotros, que consiste en aportar algo de luz sobre este asunto, sobre este misterioso asunto. Las pruebas de ADN, si es cierto, y están haciendo pruebas a distintas personas que se consideran descendientes de, de esta tribu, de los Lumbi, pues van a arrojar datos que en principio serían concluyentes. Todavía está en esa investigación. Cuando digo están es que ya llevan unos cuantos años y lo que te rondaré morena, ¿no? Pero bueno, de momento sí que hay análisis de 380 muestras de ADN del cromosoma Y para la línea paterna y 196 de ADN mitocondrial para la línea materna. ¿Por qué? Porque había más hombres que mujeres, y por lo tanto piensan que si se sigue el cromosoma I es más fácil detectar posibles ancestros de esta colonia. Si al final llegan a esta conclusión, es decir, que el que está que este tipo de personas descienden aproximadamente de finales del siglo XVI, de esta zona en concreto del Carolina del Norte, y que sus características genéticas fueron mezcladas con los croatán de aquella época, y se puede saber hoy gracias al ADN, pues a partir de ahí, una de las consecuencias claras, habría dos consecuencias claras. Primero, se resolvería el misterio de, de estos 117 colonos. Y, y la segunda, segunda sería... Pff, la primera pff. colonia. La primera colonia inglesa no sería la del Mayflower, cuando llegan uh -huh. a la costa de Massachusetts, sino que sería realmente esta 33 años antes. Y que seguramente certificaría que hubo una unión genética muy mucho más poderosa con las, las eh, tribus nativas de lo que hasta ahora se ha mantenido. Claro, además, fíjate, sería una tercera eh, conclusión muy heterodosa bueno, porque no... hasta ahora los ingleses mm. se caracterizan porque nunca se han mezclado con los claro, indígenas claro, claro, se por machacan eso, directamente por eso. o sea eso mm. se caracteriza por los españoles que les gusta el mestizaje y se van mezclando con unos con otros mm -hmm. pero los ingleses nunca con lo cual no les gustaría nada estas conclusiones a los ingleses bueno hubiera preferido que, que, que hubieran muerto eh, masacrados es que no, igual no es que, no nah, pues <laughs> es que eso tampoco es así todos los indios occidentales americanos los de la costa este están totalmente mestizados que estamos hablando de los primeros ingleses sí, pero no entonces igual no qué va se cruzaban mucho eso tampoco es real otra cosa es que no forman parte de sus comunidades. Pero los indios, por ejemplo, que vienen en la zona de Nueva York, en el Valle, no sé, en el Valle Mohawk, están completamente mezclados. De hecho, la mayor parte son rubios, si los ves. O sea, están totalmente mezclados con franceses e ingleses. No, están y hablan. O sea, desde la época, desde el siglo XVIII, la, la mezcla es intensísima. Otra cosa es que no formaban parte de sus comunidades. Y trataron de expulsarlos, sobre todo a partir del nacimiento de Estados Unidos como nación. Los ingleses forman algo más tolerantes en ese sentido. Pero en general es cierto que los colonos ingleses los apartaban. Hombre. Pero que la mezcla, curiosamente, no es una prueba de que estén allí. Y lo digo esto para para ya soltar la más divertida de todas las teorías, hombre, que hay que cerrar con ella, que es la de Ron Hubbard. ¿Sabéis quién es Ron Hubbard, no? Eh, por supuesto, ja, ja, ja. el fundador el, de, sí, señor, de la Iglesia de la Teología. ¿Sabéis lo que se enseña Ron Hubbard? Cualquier barbaridad. Que es, eh, los utilizaron los extraterrestres para colonizar otro planeta. Ah, bueno, hombre. Que se llevaron a los 100, a un pueblo, a un planetita que se llama Atterstang, donde los colocaron a todos en un mundo marino. Lo dio, dijo una entrevista a uno de sus discípulos. Está publicada, una ¿no? cosa divertidísima, donde decía que todo, que bueno, que el misterio de no existe. Que con lo, era muy sencillo. Con lo cual, o sea, han cogido eso, se habían llevado. Con lo cual, todos estos exopolíticos que defienden la teoría de los extraterrestres mm -hmm. gobernándonos e invadiéndonos, no saben que son ingleses y al final tenía razón, ¿no? Con no, no, no no, 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 no. Según Ron Hubbard lleva una vida muy modesta. <laughs> ah, Viven de la en un planeta marítimo de dos, de dos planetas gemelos, ah. en una estrella lejana. Vale. Pues es que Ronjuvar era muy original. De, claro, nadie se le ocurrió preguntar, bueno y qué prueba tiene usted esto, porque claro, era el maestro, entonces no había nada que preguntarle. No falta, no, o sea, son casi Dios, como una nueva Atlántida. Revelación, sí, viven, revelación ahí, divina. Viven, viven de la pesca, además mira, es muy gracioso porque le pregunta el, le pregunta el periodista, bueno el que hace la entrevista. Dice, bueno, ¿tienen televisión o algo parecido? Dice, no, no tienen ese tipo de aparatos. Dice, bueno, ¿ya han avanzado algo filosóficamente? Pues no, tampoco son grandes <laughs> filósofos. Directamente bien <laughs> comunidades, tienen su religión y, y no han tenido conflictos. Bueno, cuéntame más sobre la historia y básicamente dice que viene de la pesca. O sea, que no han progresado mucho. ¿Y, y él lo sabe porque ha estado allí No, el Ron Jubar no sé por qué se ha ido todo y sacó el problema. Sí, no, pero, bueno, pero esas son comunicaciones desde el más allá. ¿eh? Sí, es sí, decir, sí, eso sí, es sí. una página web donde conectan con, sí, señor, con son... el espíritu de Ron Jubar y entonces les van contando cosas sí, señor, sí, que señor. tienen que ver con los actuales. Eso, eso lo, no lo claro. afirma Ron Cullo. No, no, no que, que, va, lo, que va, que va. Que va. Que eso, digo, es, con, es contactismo claro, puro, es claro, contactismo. Es, es, es medio único. unidad pura y dura. Es, es muy único. Al margen de esta sexta, séptima hipótesis, las otras son muy interesantes porque, bueno, eh, todavía no se ha escrito la última palabra sobre el origen de la actual <laughs> Yo población. creo que, como habéis dicho, es la de la en la que lo va a sacar. <laughs> el santo grial sería, para sí. recomponer un poquito el comienzo de Norteamérica y de los Estados Unidos, por lo menos a, a nivel de, de población y de genética, de algún <laughs> modo, ¿no? Por cierto, hay película, ¿eh? Si alguien quiere ver, una Ana. película que se llama La Colonia Perdida, una película muy mala, muy mala. Es <laughs> mejor que no la vean. <laughs> hay película donde está basada en estos hechos reales, pero para que luego es disparatado, porque no sé por qué le da, pues, sacar unos espíritus de vikingos que estaban allí antes que ellos, pero bueno, no cuento más, pero ya con esto os podéis dar una idea bueno. de que no saben cómo terminarla. Los otros monográfico. Fueron los primeros que se mezclaron con los indios que estaban allí, los Exacto. <laughs> Jesús Carlos, hasta mañana. Hasta, vale, hasta, hasta mañana.